deporte, porque está Héctor aquí con nosotros. Ya gimnasio, llegó el sabor. Gimnasio Salud Imagen, está Héctor acá. Un saludo ahí a la gente del Gimnasio Salud Imagen. ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo te llevo? Bien, muy buenos días, muchas gracias. Buenísimo, el día hoy está maravilloso. Bonito, de hecho, me vine en chor ahí. Estilo cubano. Camino acá, exacto. Así que no, muy rico el sol hoy día, ¿eh? Estilo cubano, botella de ron, tabaco. Eso, como eso, Richo. Mira cómo está. Le repitamos eso. Mira, qué lindo. No, si va, para eso está hermosísimo hoy, para hacer actividad física, para estar en la calle. Para solearse un poco. Salir a hacer deporte a las plazas, a los parques. Oye, le voy a decir a producción ahí que me arregle un detalle. Si mi mamá lee que dice Héctor Bárcega y no dice el apellido de ella, me va a llenar de improperio. Así que póngale Mora ahí al lado de Bárcega, si no, mi mamá. ¿Cuál era el apellido de tu mamá? Mora. Mora. Bárcega Mora. Póngale Héctor Bárcega Mora. Es una anécdota. Cuando era chico, yo siempre que ya iba al médico nuevamente, ¿cómo te llamas? Héctor Bárcega. Y mi mamá la tercera me hizo. Y Mora, que tienes madre. Y Mora. Pero no se me olvidó más nunca eso, entonces. Se demora. Eso es, ahí. Se demora, Leo. Ah, no, ahí lo hice, ahí lo hice. Demora. Así que bueno, venimos hoy. Ya tenemos para un directo. Que los amigas y los amigos que nos están mirando hoy a través de Plaza TV, venimos hoy con el segundo programa ya de Armando Rutinas. Ya vamos a trabajar hoy día, vamos a trabajar lo que es el cuádriceps, el muslo, la cara anterior. Vamos a trabajar lo que es la espalda. Y vamos a trabajar también abdominales, básicamente abdominales inferiores hoy día. Así que saca papel y lápiz. La semana pasada trabajamos los glúteos, trabajamos los pectorales. Hoy nos vamos a ir con cuádriceps y este podría ser el segundo día de tu rutina en la semana. El día lunes haces glúteo con pecho, el día miércoles vas a hacer cuádriceps con espalda. ¿Ya? Así que independientemente que el día está bonito y está bueno, vamos a lubricar primero, vamos a calentar. Es importante poner la sincronía. Empezamos a movernos. Vamos con la cabeza arriba y abajo, de menos a más. Así que vamos buscando. Oye, ¿hasta cuándo vamos a tener este día así, estos días así maravillosos? Mañana va a ser hoy lo mismo. Y mañana va a estar igual, Héctor, así que yo hacer creo actividad. Que el fin de semana esperemos que siga así. Pum. Va a hacer actividad al aire libre, está pero ideal hoy día. Exacto, exacto. No, bueno, y evidentemente, aunque no lo crean ustedes, cuando hace frío, la gente como que le da cosa ir al gimnasio. Con este clima, por ejemplo, recomiendo un trote de repente por borde costero, exacto, para ver el mar. Vamos a los lados. Exacto. Una caminata, un trote suave y no olvidar que si voy a hacer esto, tengo que dar unas zapatillas que estén acorde. Sí, es hoy sí, de repente la gente va con cualquier zapatilla. El cemento causa mucho daño a las rodillas, mucho, y en las caderas. Y en la medida que uno va creciendo en edad, el daño es mayor. Por tanto, importante siempre invertir en un buen par de zapatillas. Y no tengan miedo, porque una buena zapatilla, una inversión en una buena zapatilla te va a durar por lo menos 2 años, mínimo. Así que usted no se preocupe. Vamos, brazo derecho arriba, izquierdo abajo. Eso es. Buenísimo, ahí. Un poquito más atrás, Pablo. Llega un poquito más atrás los brazos. Llega un poquito más atrás los brazos. Vamos, suelta esos hombros. Sí, ahora sí. Vamos, suelta esos hombros. Viste, ahí ya le salta el coach. Eso. Estaba muy apretado ahí. Ahí, buenísimo. Vamos. Muy bien. Vamos acá a los codos, ahí, flexión y extensión del antebrazo, vamos. Eso es, activando. Vamos, ya vienen días lindos, así que vamos a andar. Estamos en primavera, ya vamos con las manos, las muñecas acá, ¿eh? Venga. ¿Volvió la luz a Cuba o no, Héctor? Volvió la luz, apagones volvió que la fue luz a Cuba, fue noticia internacional. Sí, fueron casi 50 horas sin electricidad en toda la isla. Imagínense. No hay un buen mantenimiento en la industria, vamos acá. Ahora no está viendo sí, su familia, entonces. Esa situación de los hospitales terrible. Han habido cortes de luz 3, 4 horas, otros días 5, 6 horas, y no es que se ha acabado, luz permanente no hay, corriente. Para que nos vea su familia, Héctor, en Cuba. Mano en la cintura, espero que me estén viendo, mi padre me escribió por la mañana preguntándome si había programa, la semana pasada no pudieron verlo. Sí, bueno, escribió, de hecho, siempre nos escribe en redes sociales y la familia de Héctor, así que ojalá que ya pueda estar más normal la cosa y puedan ver. Sí, mi mamá entrena temprano y después se sienta a ver el programa. Ah, igual entrena, son deportistas. Sí. ¿Verdad? Mi mamá sufrió un accidente vascular encefálico hace muchos años atrás, hace muchos, y se recuperó muy bien. Y una de las cosas que le permitió recuperarse fue la práctica de actividad física. Yo la llevé enseguida al gimnasio cuando estaba allá. Bien, ahí bueno, y luego después cuando me vine siempre le dejo rutinas, entrenamiento y después que nació la era del WhatsApp, le mando su entrenamiento en videos cortos. Ah, qué bueno. Vamos, manos sobre los muslos, una pequeña flexión. Un buen ejemplo de que el deporte. Entonces ella lo pone en la tele
y lo hace conmigo. Qué bueno. Y yo lo hago al ritmo de ella, a veces está un poquito más lenta, entonces yo me le voy adelante, según ella. Pero sí, trata por lo menos ellas de entrenar de lunes a viernes. Bien. Y ella busca ahí el espacio, ahí lo hace. ¿Cuántos años ya tiene su madre? Mi madre cumplió 70. Mire, no hay edad para el deporte, ¿eh? Toda la edad es posible. Exactamente. Vamos dos más que vamos a trabajar los cuádriceps, vamos, mano a la cintura, flexión y extensión del pie. Vamos, a ver. Para calentar el talón. Es que son personas, por ejemplo, personas como mi mamá, son ese tipo de personas que se han dado cuenta con veracidad de lo importante que es la actividad física. Claro. En el sentir diario. Sobre todo acá que los chicos están retomando su fútbol. Tampoco. Es importante que... Claro, sí, que por lo menos vayan unas veces al gimnasio y partamos bien. Ya, Héctor, estamos a full entonces. Mi asistente Claudia, ¿con qué partimos hoy día? Asistente, usted tiene ahí personal. El entrenamiento. Sentadillas con mancuernas. Sentadillas con mancuernas. Clásico, sentadillas es el ejercicio rey. El rey del ejercicio. El clásico, claro, con la barra acá arriba, como ustedes de repente pueden haber visto, pero si estamos en casa, si estamos en una plaza y no tenemos la barra o tenemos las mancuernas solamente, bueno, pues perfecto. La técnica correcta. Piernas al ancho de los hombros, punta de los pies mirando hacia adelante. Acá tengo que tener la precaución. Si tengo poca flexibilidad en los tobillos, tengo que poner un calzo debajo, es decir, puede ser una tablita de unos 2 centímetros, 3 centímetros, para estar más cómodo. Porque una sentadilla, lo peor que tú puedes hacer es bajar y cuando bajes despegar los talones del suelo. Eso te puede dañar el menisco y el ligamento anterior de la rodilla. Entonces, piernas al ancho de los hombros, las mancuernas solo van a estar sostenidas acá por las manos, vista al frente, bajo y arriba. Entonces vamos a hacer 20 repeticiones, yo la voy a hacer contigo, la voy a hacer lenta para que tú me sigas ahí en tu casa o en la plaza que estés. Vamos, somos 4. Ahí, perfecto. Vamos a ponernos de lado para que veas. Está bueno, como dice Héctor, ir a una plaza, estar con el celular ahí y mirar lo que está haciendo Héctor ahí. ¿Eh? Exacto, estar al aire libre. Un audífono inalámbrico. Claro. Vamos, 7. Vamos, son 20. Ideal el día para el deporte al aire libre. Así mismo, vamos. 9. Recordad siempre que yo voy a hacer una sola serie y ustedes por el final pueden hacer 3. Vamos con 9 más. Venga, ahí. Si no puedes bajar hasta abajo, donde estoy bajando yo, puedes hacer una media sentadilla. En la medida que tú vayas fortaleciendo. Media sentadilla. Sí. En la medida que tú vayas fortaleciendo. Baja más. Bajas más. Dale. 4 más dan. Vamos, 1. Vamos, Héctor, vamos. 2. 3. La última, Héctor, vamos. Ahí está, sentadilla con peso. Sentadilla con mancuerna. Y ahora vamos con remo inclinado con mancuerna. Remo inclinado, un ejercicio muy, muy técnico, pero en la casa no tenemos la posibilidad de hacerlo en una banca, por ejemplo. Pero, voy a pararme de lado. Flexiono un poquito la rodilla. Ahí estamos viendo ahí. Llevo la cadera atrás y ahí va a quedar la espalda. 1, 2, ahí, que la espalda tiene que quedar bien apretada siempre. 4, vamos, 5. Vamos a hacer 15 acá. Eso es. Aprieta bien las escápulas arriba. 5 más. Rota la mano cuando vas llegando abajo. Hay que llevar entonces la mancuerna a la costilla. Exacto. Ahí. Una más. Ahí, ¿ves? Perfecto. Ahí trabajamos entonces la musculatura dorsal. Nos vamos ahora con abdominal invertido. Abdominal invertido y vamos a ponernos para el lado acá para no dejar ahí para que no se caiga de nuevo la... Claro, abdominal invertido es abdominal muy simple. Recordamos, ponemos las manos, la palma de la mano tocando el suelo y las manos sobre debajo de los glúteos. 1, ahí está. 2, abdomen inferior. 4, ahí. Vamos, sigue conmigo. 6, venga. Sí, tú puedes, este es un abdominal muy fácil y sobre todo reafirma la guatita esa abajo, esa zona del abdomen que queda muy suelta. La mal llamada guatita delantal. Cuando empiezo a bajar de delantal, claro. Cuando empiezo a bajar mucho de peso. Está en el auge de los ingleses hace un tiempo. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, bueno, fue como una. Hace tiempo, sí, por eso. Parte ahí del problema grande que tenía la mujer, así. Post o embarazo. 20. Perfecto.
Ahora nos vamos con sentadillas sumo. Sentadillas sumo. Sentadillas sumo. Sentadillas sumo. Es más abierta, ¿no? Es más abierta. Claro. Punta de los pies hacia afuera. Siempre que yo hago la sentadilla, siempre que se hace la sentadilla, siempre va a trabajar el aductor. Siempre. Y aquí yo le voy a dar un trabajo más al cuádriceps, vasto interno y al aductor. Entonces, por eso también es un ejercicio muy bueno, porque en la tercera rutina te voy a enseñar cuáles ejercicios para fortalecer acá, y sobre todo a la mujer, que es una zona que se ablanda mucho. Y en los hombres que juegan fútbol, el pase de fútbol es así, es decir, este músculo tiene que estar... Tiene que estar firme. Bien firme, ya. Pierna separada, punta de los pies hacia afuera, eso es, ahí. Las mancuernas quedan los brazos colgando y yo bajo, ahí ves, esta es la sentadilla sumo. Sentadilla sumo. Tres. La vista al frente. Creo que no lo habíamos hecho. No. Primera vez que hacemos sentadilla sumo. Primera vez que lo hacemos. Seis. Trabaja entonces el abductor. Cuádriceps, vasto interior y el aductor. O sea, tres músculos trabajando ahí. No, el vasto interior y el aductor. Pero trabaja prácticamente el cuádriceps completo acá. También. Lo que hace más incidencia en eso. Vamos, acá vamos a hacer 18. Dame 6 más. Vamos. Ahí, perfecto. 2. Y enseguida vas a sentir cómo trabaja esta cara interna del muslo. Una más. Con la última, vamos, Héctor. Eso. Ahí está, entonces sentadilla sumo, que como sentadilla decimos, sumo. Primera vez que la hacemos aquí en Plaza Matinal, sí, en los ejercicios. Y ahora nos vamos con remo una mano con mancuerna. Remo una mano, que también trabaja el dorsal. Y lo más interesante de este ejercicio es que trabaja desde la inserción acá abajo hasta acá arriba. Entonces es un ejercicio que te permite trabajar bien, bien la espalda. Y es como el serrucho antiguo que tenían los abuelos. Ah, ya, como bien. Aquí, voy a apoyar mi antebrazo en la rodilla izquierda. Pierna derecha atrás, espalda recta, y lo que hago es que tiro y suelto, ¿eh? Dejo que el brazo llegue recto abajo. ¿Por qué? Porque el brazo llegue recto abajo, trabaja desde acá atrás. 4, vamos a hacer 15, 5. Que dejarlo caer el brazo entonces, pero firme. Ahí. La número uno es que la gente deja el brazo aquí, sí, entonces yo le estoy dando la opción que trabaje desde acá abajo, ¿eh? Ahí. Es que hacer todo el trayecto. Todo el trayecto. Si estoy en la casa, tengo una sillita, me puedo apoyar en una sillita. 11, vamos. ¿Se puede apoyar la rodilla en una silla también? También se puede poner la rodilla en una silla. También en ahí, cambiamos de lado. Mira, por ejemplo, yo me apoyo acá. Cuidado, Héctor. Con mucho cuidado. Y ahí estoy, ¿ves? Tú tienes fuerza, Héctor, cuidado. Ahí, 4, vamos. Ahí. Entonces, sí, tenemos, se puede poner la rodilla exacto encima del sofá, por ejemplo. Ya, sí. Y quedo paralelo al sofá. Ya. Y la espalda también ahí. La espalda recta. Recta. Ahí. 10, vamos. 11, vamos. 12, recuerda extender. 13, 14, 15. Recordad que siempre acá atrás se guarda mucha grasa. Ahí llega mucho. Entonces hay que estimular bien esa zona. Ahora nos vamos con abdomen elevación de piernas. Abdomen elevación de piernas, abdomen clásico de piernas, que ya también lo vimos acá. Con la gran diferencia de que a mí no me gusta hacer lo que llega hasta abajo, porque se arquea mucho la espalda. Entonces hay personas que tienen acá, que lo conversamos también, una lordosis, que se arquea mucho. Entonces, esa persona que se arquea mucho, lo ideal es que no bajen tanto las piernas. Entonces, pierna recta, hasta la mitad y uno. Vamos con 20. Ahí estamos trabajando abdomen inferior. Abdomen inferior. 5, vamos. No es necesario llegar abajo, ¿cierto? Hay gente que llega como que toca abajo y sube. Si la columna no se te arquea tanto. ¿Ya? No importa, voy a llegar hasta abajo. Ah, ok. ¿Viste este ejercicio también con otra persona que le ayuda a mover las piernas? Claro, eso ya es un poco más avanzado. Ah, es más avanzado. Claro, se te para una persona acá y te empuja las piernas. Claro, va empujando hacia como tu cara. Más avanzado entonces. Claro, esto a partir haciendo en casa, igual. Si te cuesta hacerlo, porque puede que sea el problema, 20. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Mira. Una. Con una sola, ¿ves? Y ahí va a ser más fácil. Entonces ahí puedo hacer 15 y con la otra hago 15. Estoy trabajando ahí el abdomen en la zona inferior. Bien, ahí nos vamos entonces. Y ahora nos vamos con sentadillas isométricas. Sentadillas isométricas. Pura tensión ahora. Vamos a ver dónde nos podemos apoyar acá, que no nos resbalemos. Ah, esta es buena. Ahí.
Ese es. Entonces vamos por acá. Con tiempo entonces. 30 segundos vamos a estar acá. 30 segundos. Así que esta sentadilla usted la puede hacer. Si le es muy fácil. Con peso, en ¿no? El tiempo, usted se puede poner las mancuernitas acá, bueno. O se las pone acá arriba. Y aquí hay una concentración continua del cuádriceps. Ahí le está con 3, llevamos 15 segundos. Mira, de la nada ya llevamos 15 segundos. Si te acuestas, haces 15, ya. Haces 20, haces una pausa y completas los 10 después. 24. Y como ayer me pasó, si se le hace muy fácil, ponga más peso. Exactamente. ¿Y ese ejercicio, no? 30 segundos, bueno. Bueno. Y ahí estuvo contraído constantemente el cuádriceps. Y ahora vamos con pullover con mancuerna. Pullover con mancuerna. ¿Cuál es el pullover con mancuerna? Ya, vamos a hacerlo con una sola. Vamos a tomar la mancuerna, ahí, mano abierta, acá. Los brazos caen perpendicular al cuerpo, ¿ves? Aquí hay un ángulo de 90 grados, entonces. Brazo recto atrás. Vamos arriba. Y vuelvo arriba. Ahí no, ese movimiento no. Ese movimiento nada más. Vamos a hacer 15, llevamos 3. Se ve simple, pero debe ser bien difícil. Cuatro. Es muy bueno, ¿por qué? Porque trabaja esta zona acá, que también se acumula mucha grasa acá y estimula mucho esa zona, la musculatura de los serratos, es un músculo que está acá. ¿Musculatura de cuánto se llama? Serratos. Serratos. Si es una foto de un físico culturista de competición, va a tener 3 músculos aquí. Sí, vos, se nota que tiene, ahí ¿acá? Se le marcan como los 3 acá, claro. De hecho, eso sirve mucho como para las mujeres también. Claro. También, por supuesto. Se y aquí también hay un cúmulo de grasa. Eso decía Héctor, que se acumula mucha grasa en ese sector. Exacto. 12, pull, vamos, son 15. Pullover con mancuerna, estamos viendo aquí Héctor haciendo el pullover con mancuerna. Vamos en 14. Ahí fíjense bien que los brazos yo los tengo rectos. 15. Porque hay un ejercicio parecido que se hace con los brazos flexionados, pero este es con los brazos rectos. ¿Por qué? Claro. Porque estamos trabajando la espalda. Vamos, y te acompañé, hicimos 18. Te dije 15, hicimos 18. Mira, porque el peso es livianito. Te metió 3 más, Héctor, porque el peso es livianito. ¿Viste? Cada uno le va yendo el peso. Sí. Ahora viene abdominal elevado alternado de piernas. Elevación alternada de piernas. Entonces, parecía el que hicimos anteriormente, pero 1, 2, vamos conmigo, 3, 4, 5, 6, 30, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, como una bicicleta, bro. 8, 9, 10 más. 1, tú puedes, 2, 3, 4. Desafíate siempre, 5, 6, 7, 8, 9, ahí. Ahí tenemos entonces 30 abdominales de elevación de, pierna alternada. Ya hicimos 9 ejercicios. 9 ejercicios. Yo lo hice en forma de circuito, que es una de las formas de hacerlo. Puedes llegar al final, volver a empezar por el inicio, recorrer los 9, tomo un descanso, vuelvo y bajo. Lo ideal es que para partir, como la capacidad de trabajo no está tan fuerte, lo ideal es que tú hagas de 3 en 3. Primero fue sentadilla, remo inclinado, abdominal invertido. Hago esos 3, inicio esos 3. Vuelves a hacer esos 3. Inicio esos 3, me hidrato. Me tomo una recuperación de 1 minuto y parto con el segundo grupo, que fue sentadilla sumo, remo mano. Abdominal elevación. Y abdominal elevación de piernas. Los hago los 3, me hidrato, de nuevo. Un minuto, y hago estos 3 últimos que fueron sentadilla isométrica, pullover con mancuerna, y abdominal elevación de piernas alternada. Hago los 3, me hidrato y el hongo. Importante. Mira Héctor, ahí por otro nos ayudó, ese es el cerrato, claro, que hablas tú. Ese está un poquito ya inflado, pero... Sí, ese ya está. No, pero se nota bien el... Sí. Claro, la musculatura. ¿Ves que esa es la musculatura de la espalda? Lo que le decía, ¿ves? Ese músculo, entonces... El remo, que... el remo en la mano trabaja desde acá abajo hasta acá arriba. Y el pullover trabaja esta zona de acá. Ah, y ahí nos deja más explicado. O sea, en esta zona normalmente acá se acumula mucha grasa. Entonces... Sí. Ayuda bastante. Algún día llegaremos a eso, ¿no? Entonces, si ya hoy día, por ejemplo, en el Cyber Day esto que hubo... Tuviste la posibilidad de comprar una bicicleta, una elíptica... Partes con 10-15 minuticos de bicicleta, haces la rutina de entrenamiento, haces 15 minutos más de bicicleta y vas a completar aproximadamente unos 45-55 minutos. Casi una hora de deporte. Exactamente, sí. Entonces, ¿cómo no vas a tener 50 minutos de todo el día, de 24 horas, para dedicarle a ti en el fondo? A la hora que le acomode, pero una hora por lo menos. A la hora que te acomode, exactamente. Y si yo hago el hábito de la misma hora, mi cuerpo va a reaccionar de igual manera. Porque ahí de repente alguien te pregunta, ¿es mejor en la mañana, en la tarde, en la noche? El cuerpo se adapta. Vamos a alongar. El cuádriceps es un músculo grande. Por tanto, necesita alongar bien. Sí.
importante, elongación, esto lo va importante. La rodilla pegada, casi pegada hacia adentro y el talón lo más pegado atrás. Y ahí van a sentir cómo acá el cuádriceps va enseguida a tirar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Que se ponga en su lugar nuevamente. Vamos por el lado acá. Lo que siempre dices tú también, Héctor, no tenerle miedo a los pesos ni nada. No tenerle miedo a los pesos, sí. Volvemos a poner el ejemplo y recalco porque a las personas a veces se lo olvida. Tengo un paquete de galletas arriba de la mesa, me comí dos. Quiero seguir comiendo galletas, pero sé que la tercera no me la voy a poder comer completa. Acabo, la corto a la mitad y me como la mitad, ¿cierto? Claro. Vamos a cambiar, vamos a repetir de nuevo. Entonces, eso es lo que hay que darle al músculo. Si yo tengo mi rutina que voy a hacer 20 repeticiones y veo que puedo pasar las 20 y hago 21, 22, 23, eso me está diciendo que necesito subir el peso. Ya, claro. No porque hay... mis objetivos son 20, mis objetivos son 15, mis objetivos son 12. No 100. En función de esas repeticiones, tengo que subir el peso. No temerle al peso, no temerle al peso. Mientras uno va entrenando sistemáticamente, ahí, vamos a alongar la espalda ahora, mano al codo. Mientras tú entrenas sistemáticamente, tú mismo te vas a ir dando cuenta cómo es, van siendo los progresos. O lo otro, de repente, si alguien parte con 2 días, a medida de eso va a poder ir sumándole, claro. Oye, puedo hacer 3, oye, puedo hacer 4 días. Exacto, y no olvidar que después que yo llevo, si yo logro pasar la barrera de los 3 meses, haciendo constantemente, ahí cambiamos, tomamos el codo. Claro, ahí ves. Ahí para que sea. Claro, si yo paso la barrera de los 3 meses, ya tengo el trabajo listo. ¿Verdad? Sí, sí. Ya pasaste la barrera. Ya pasaste los 3 meses, ya no desertas. Pero así. Sí, pero ponte tú, ¿no ha sido así como las 4 semanas? Cambio. Pero por ejemplo, ahora ya no le tengo miedo a los pesos. Aprendiste ya que los pesos tuyos, más o menos, como ahí. Y que tenés que ir subiendo. Claro. Claro. De a poquito. Claro, es un desafío diario. Es un desafío diario. Y también, bueno, hay que sumarle eso, alimentación. Ay, exacto. Hay que tener en cuenta tres cosas. Mira, una rutina puede estar bien diseñada, pero yo no soy consistente, la rutina no va a funcionar. Si la rutina es buena y yo voy y cumplo con mi rutina, pero además descanso bien y me alimento bien, va a funcionar bien. Ese es como el círculo perfecto. Exactamente. Y por eso yo digo, si el gimnasio tú tienes que abrir tu teléfono y tú tienes ya entrevista, programa con no sé quién, programa con Héctor, aquí y allá, pero aquí a las 2 de la tarde tengo un espacio, ahí me anoto yo y me pongo así, yo. Yo gimnasio. Para que no se me olvide, claro, porque puede pasar algo. Oye, Claudia, oye, Pablo, te invito a un café, ¿a qué hora? No, a las 2. Bueno, pero es que a las 2 tengo el gimnasio, ¿no? Yo creo que acá lo que más pasa en un matinal es el tema de los horarios de comida. Claro. Ahí como que se van corriendo. Entonces yo creo que ahí hay que hablar con dirección entonces, para que ustedes lleguen desayunados y a las 3 horas una colación acá, una frutica, pero si al final estamos educando. No se alcanzamos, yo creo que... yo creo que lo que desordena, claro, es como nosotros terminamos el matinal 12:30, 1, y ahí como que salimos como así prendido, entonces como que no pensamos, ah, hay que almorzar. Claro. Entonces eso se te puede alargar hasta las 4 de la tarde que te llaman. Claro, bueno, es que puedo hacer ahí la dinámica, almuerzo a la 1, me voy a entrenar a las 3, o me como unos frutos secos, voy a entrenar y almuerzo después. ¿Cuánto hay que esperar entre almuerzo y hacer deporte o comida? Unas dos horas y dependiendo de la cantidad que como. De comida ya. Porque sí. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay que entender siempre que el cuerpo es, para mí, yo siempre lo digo, es perfecto, pero tan perfecto que es, una pequeña imperfección desordena todo. ¿Qué es lo que sucede? Yo como, la cantidad de energía que necesita para degradar los alimentos que yo comí es mucha. Por eso, por ejemplo, cuando tú comes muy copioso al almuerzo, te entra después como un letargo, un sueño. Claro. Ya, ¿por qué es eso? Porque la energía que necesita la digestión es mucha. Entonces, ¿qué pasa? Comí abundante, no pasó media hora y me fui al gimnasio. Empecé a activar casi el cerebro, me están necesitando más energía por allá que por acá. Paro la alimentación a mitad de proceso. Dedico a la energía de entrenar. Terminé de entrenar y comí algo más. Entonces, algo que cae recién con algo que estaba en la mitad, eso me puede provocar una mala digestión. Ah, buen dato. Y estoy frenando un proceso que estaba... en funcionamiento. O sea, en ese caso, por ejemplo, no sé, hay mucha gente que entrena en horario de almuerzo o algo así,
Almorzar después. Almorzar después. Almorzar después. Ya. Almorzar después porque toda la energía. Sí, uno rinde distinto cuando va como con la guata livianita. Claro. Además, ¿qué pasa con la guata livianita? Que va con un tema de la insulina. La insulina está estable. Si tú metes carbohidratos, la insulina sube y ahí se forma todo un desorden ahí. Entonces Héctor, cuesta más gastar. La gente que entrena en ayuno de repente, ¿es recomendado o no es recomendado? No, cada uno. No es malo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la selección nacional de remo, nos levantaban a las 5:30. Y a las 6 ya estábamos en el agua. Si de una, desayunábamos, ¿sí? Después de remar 20 kilómetros. Como que de una directo a entrenar y de ahí... De una, te levantabas, ibas, te hacías aseo, ibas al baño, te cambiabas de ropa, calentamiento, para el agua, 20 kilómetros, y después que terminabas los 20 kilómetros te duchabas y ahí recién ibas a desayunar. Y dos horas después hacíamos la segunda sesión de entrenamiento. Buena, buena. Después almorzábamos y en la tarde, 5 de la tarde, hacíamos la tercera sesión de entrenamiento. ¿Tres sesiones de entrenamiento? Tres sesiones de entrenamiento. Alto rendimiento, puro. Se hacía en aquel entonces. Alto rendimiento. Claro, entonces, todo el día. Entrenábamos sin desayuno. Entonces, sí, no es dañino. El cuerpo se acostumbra. No es dañino. Lo que sí no puede pasar es que yo voy a entrenar a las 7 de la mañana y después llego al trabajo y me tomo un café. No, eso no. Hay que comer. Hay que desayunar. Contundente, ¿me entiendes? Hay que desayunar. Su cereal, su fruta, algo que se digiera más rápido. Pero ya la energía la desemboqué en el entrenamiento, por tanto lo que yo coma se va a digerir de mejor manera. Rápido. Así bueno, que bueno, pequeños tips para buenos que tips, vayan tomando nota y, sí, bueno, y aquí estamos educando a la audiencia. Recuerde todos estos tips gracias a Gimnasio Salud Imagen Cloud, que está ahí en calle Edward 313, ahí en pleno Plan Porteño, al ladito de la Plaza Simón Bolívar, arriba del puro café de ahí también, al lado de la cuatro calle. Pisos. Cuatro pisos. Ahora y... Cancha de fútbol. Sin mascarilla. Y sin mascarilla. ¿Cómo ha estado eso sin mascarilla? Bien, vamos, bien. La gente no, de feliz. Hecho me dio risa porque yo fui esta semana, ayer, y porque yo no tengo como día fijo. Como que de repente hago los tres de una. Como que voy viendo el tiempo que tengo. Y ayer me dio risa porque entré y estaba la máquina de que te toma temperatura y yo... Estaba para acá. Claro, pues yo como que miré al niño y me dijo, Claudia, eso ya no va. Sí, ah, ¿de veras? No. Sí. En muchos lugares está, por si la gente lo quiere ocupar, sí, pero... Sí. Pero no, de hecho, es totalmente voluntario. Bueno, la mayoría de la gente estaba sin mascarilla. Vi a una o dos personas con mascarilla porque es opcional. Exactamente, que... exactamente. Y el que quiera entrenarlo y que no le moleste, no hay problema. Pero bueno, lo bueno que hemos tenido nosotros durante todo este tiempo y que Claudia ha sido fiel testigo de eso, es que tenemos muchas ventanas. Entonces, el aire fluye de un lado para otro y pues hasta ahora no se nos ha dado ningún caso de alguien que se enfermó en el gimnasio. No, nada, para nada. Pasamos súper bien y cumplimos con los estándares que había que cumplir. Así que estamos de vuelta ya en lo normal. Esperemos que sigamos así, que no nos enfermamos más y que ya esto vaya de salida para que rubre. No, y recordar también de que dentro del gimnasio hay una cafetería donde venden batidos verdes, jugos. ¿Batidos que hacen ahí mismo? Ahí mismo tienen la juguera y todo, hacen jugos verdes, batidos, energéticos, proteicos. Tienen todo lo que es como... quequitos veganos con qué buena opción, distintas cosas, así bueno, que todo bueno. Muy muy sano para la gente, a lo mejor que quiere un snack o algo así, está la cafetería. Bien, Gimnasio Salud Imagen. Héctor, recordemos también tus redes sociales, ahí está el YouTube de Héctor, mira, para que lo revisemos, tiene mucha información, tiene mucho contenido. Son tiene entrenamientos hechos en pandemia. Todo tipo de ejercicio ahí para que la gente lo busque a Héctor. Entrenamientos que es hecho en pandemia y... como el YouTube por otro, HBM, H larga, espacio H espacio BM, de Héctor Barzaga Mora, recordar Mora, el tercer apellido de la mamá. Y ahí estuve haciendo, pero cantidad de videos para que fueran... Sí, para que la gente, así que la gente que quiere hacer rutina sepa que el YouTube de Héctor está muy muy completo, como decimos, H espacio B larga M, para que revisen ahí la rutina. Todos los ejercicios, mira, ahí tenemos temas, por ejemplo, temas que Héctor está ahí conversando. Sí, imagínate que yo cuando empezó la pandemia no tenía implementación. No, sí, tú puro gimnasio. De a poco fui a gimnasio y me traje algunas cositas, hablé con la tienda de deportes Ansaldi. Me facilitaron algunas, esas mancuernitas, por ejemplo, son de Ansaldi. Mira cómo suda Héctor. Ropa Lupo. Me vistió. Sí, anda con marca. Marca Lupo. Anda brandeado. Hoy anda brandeado con. ¿Cuál es la marca Lupo? Lupo. ¿Son Lupo de acá? Son de acá. La marca es brasileña. ¿Ya? Y son unos chicos que la traen de Brasil. Y la verdad que es muy cómoda. Está muy bueno, cómoda. Okay. Muy cómoda. Si la vamos a buscar Lupo para que la gente sepa si anda buscando por primera vez, si anda buscando para meterse al gimnasio, ahí tenemos opciones. Lupo. Mira el Lupo ahí. Y ahí estuve haciendo. Bueno, y al principio partí haciendo ejercicio. Pensando en lo que tenía la gente en casa, claro. Botellas de vino, bidones de agua, comida, fichas de dominó, con todo eso, con todas esas cosas trabajé y están todos los videos ahí registrados
Y qué bueno que pudo. Y aparte que usted lo hizo gratuito, Héctor. Hay gente que cobra suscripciones, sí, ahí para los canales. Suscripciones. Como para que, pero Héctor, 100% no, ahí gratuito, ahí. Todo un regalo para la gente. Mire, y alcancé por lo menos en pandemia, no subí mucho la cantidad, pero fueron así como 103 más o menos. Qué bueno. De personas que me siguieron y yo empecé a distribuir en mi Facebook y otras veces. Grupos de vecinos. Y muchos me agradecían que lo habían hecho, así que nada, maravilloso. Bueno, y bueno, qué bueno que. Buen legado le dejó a la zona. Como dice Héctor, para vivir sin manguera. Pues, ¿no? Exactamente. Es un lema. Por una vida sin manguera. Sí, pues sí. No bien. Por un verano sin polera. Una vida sin manguera, no vivir sano. No tiene sentido, sí, hermano. No. Así que bueno, ya nuestra audiencia tiene dos rutinas para traer sí. Ahora dos veces a la semana. Y la semana que viene te voy a sorprender con todo lo que es aductores, qué sé yo. Y de ahí vamos a ir armando otros entrenamientos diferentes donde se pueden entrenar los mismos músculos o agrandar otros músculos. Y ahí te vas a armar que puedes entrenar de lunes a domingo si quieres. Así claro. Que, ya pues Héctor, entonces, sí. Oiga, ¿y el lunes está abierto? ¿Qué es feriado? El lunes todavía, mira, aunque no creas, todavía no tenemos definido si abrimos o no. La cancha sí se va a abrir. La cancha, el gimnasio todavía no definimos, hoy día se define si abrimos o no. ¿Sí? El futbolero, si quiere jugarse una pichanga, cancha ahí. ¿Y ustedes van a trabajar acá el día para el lunes? No. No, pero ahí puede ir, pues, Pablito. Ahí empezamos. Ojalá que lo abran. Así que bueno, ahí vemos vamos a estar avisando sociales. Por las redes claro, sociales. Redes sociales, bueno, y también a la gente que vamos al gym, yo creo. Exactamente. Están los carteles y todo. Están los carteles. Buenísimo, sí. Entonces ahí vamos a estar atentos si el lunes abre. Pero ¿no? El sábado se abre, obviamente. Sí, sábado se abre. Si se abre el lunes, va a ser como horario sábado, de 9 de la mañana. Hasta 2 de la tarde. A 2 y media. Ya. Ya, pues Héctor, entonces gracias ahí por tener esta rutina, por la prevención de salud, que es lo más importante. Recuerde buscar el YouTube. H Espacio BM y también el de Salud Imagen Cloud, porque es un gran gimnasio porteño. Sí, tremendo gimnasio, muy muy seguro, de verdad yo lo debo decir, está muy pendiente, de hecho tu rutina te la van cambiando, está el profesor ahí diciéndote, te noto muy fácil haciendo eso, más peso, están ahí constantemente y también te van apoyando como para que no bajes los brazos. Exacto. Así que... Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con Lilian para hablar de nuestro segmento de siempre de psicología.